No, marrón y al frente el pueblo. Mirá, mirá. Y este es residente, ni siquiera es migratoria, mirá. Ah, residente. Al frente el pueblo. Al agua. Muy bien. Fantástico. Frente al pueblo, estamos cruzando el pueblo. Acabamos de capturar una hermosa marrón, de volver, pero como ustedes pueden ver, cruzando frente al pueblo. Junín de los Andes. Junín de los Andes, ¿eh? Capitán Nacional de la Trucha. Ahí te lo dijo Carlos. ¿Eh? Ahí tienen. Qué bueno. Me la cantó, ¿eh? Me dijo, atrae la rama, prepárate que ahí va a estar. Qué bueno. O sea que ahora podemos almorzar tranquilo. No, ahora podemos almorzar, porque no íbamos a parar hasta que no sacábamos una buena marrón. Vamos a parar a almorzar, vamos a aprovechar a hacer un lanzamiento, padear un ratito mientras prepara todo Carlos, como siempre, su excelente servicio. Pudimos mostrar marrones, arcoíris, linda, lindo día nublado, un poco fresco, pero linda pesca. Estamos en la mitad del camino, nos queda todavía toda la tarde, así que esperamos poder mostrar algunas lindas truchas de las que tiene el Chimehuín para todos ustedes. ¡Wow! ¿Cómo venimos, Fermín? Espectacular. ¿Eh? Como dijo el paraguayo, extraordinario. ¿Y Roberto? ¿Se vino nomás, eh? Sí, sí. Ya no tenía más brazos ya. Ahí está. Arcoíris. La linda arcoíris. Está, conoce la recha. Mirá. Qué grande. Linda arcoíris. Qué grande. ¿Viste? Ustedes que me decían que estaba casteando mal. Ahí está, ¿ves? ¿Eh? Ayuda al que rema también es mucho. Muy bueno. Thank you.
mí, bravo. Ya. Ahí está. No, al mismo peso. Mira, está. Bueno, ahora hay que agarrar la una y meterla abajo para devolverla. Doblete. Claro. ¡Qué capo que sos! Con una sola mosca, dos. Dos, mirá. Ahí. Dos al mismo precio. Metela abajo el agua, metela abajo el agua. ¿Y Roberto? Acá tenemos otra. Mirá, ahí viene. Realmente la pericia del conductor y lo que es la zona tapa todos los defectos que uno puede tener por ahí en los tiros. Realmente muy agradecido, en serio, de corazón te digo, no porque esté la cámara prendida.